o por un tubo. En ese baño ahí va carísimo. Qué de gusto de ir. Porque mire, yo le voy a decir algo. Cuando te vas por un bañito que está limpicito, mi gente, usted se siente más cómodo. Usted se siente más cómodo. Un baño con un mal olor, un olor a orines. ¡Guay! Dios me libre. Jesús. Mire, si no dobro, me le falta la tapa. Me he cansado de buscarla y no la he encontrado. Pero ese baño, ustedes no pueden observar, ese baño está súper, súper limpio. Pero como quiera, nunca está de más hacerle una cosita a ella. El baño tiene que estar higiénico, porque es muy desagradable. Tú llegas a una casa y este baño, que desde la sala hay personas que tienen un bañito así pequeño, y desde la sala se sienten ese mal olor. Esto, Dios me libre. Sí, que tengo que estar preparada porque todo resbala. Ustedes le hacen así a su cosita y queda muy bonito. Huela bote de ahí. Para no le echando la bisolín. ¿Por qué? Si el baño no necesita la bisolín, yo no se lo echo. El arisolín es muy fuerte, mi gente. Mi gente, miren el inodoro cómo quedó. No es por presumir, miren. Pero no es que quedó así, es que yo siempre lo mantengo así. Lo único que le hace falta es su tapita. Su tapita es lo único que le hace falta. Porque eso es inodoro de que lo compré. Lamentablemente, esa tapita se dañó. Le eché un poquito de bisolín. Hubo alguien que me dijo un día: Uchi, ¿por qué tú no haces un video de tu baño? Ahora quizá tú no lo haces porque cualquiera no es que presente en la red un disparatico. Oye, para mí este no es disparate, este es mío. Ay. Yo le dije: pues mira, mi amor, que para mí no hay ningún disparate, este es mi baño y yo lo mantengo con una señorita. Así que te voy a demostrar que yo sí le puedo hacer un video a mi baño. No tiene nada de lujo, no tiene nada de espacio, pero tiene lo más primordial, tiene el inodoro y tiene la ducha para bañarse. Entonces, ahora yo cogí este suave. Hay un espejito de cristal, un espejito, ¿verdad? Después yo vengo y le pongo un pañito. Ay, ¿cómo tú vas a hacer un video de tu baño? Porque imagínate, tantos baños que ponen ahí, tan bello y con tanto adorno, y tú con ese bañito. Este fue el bañito que Dios me dio. Y este es el baño que yo tengo que presumir. Este es el que Dios me dio. Por eso dije, no te preocupes, manita, gracias por la idea. Que voy a hacer mi video. Oye, mi gente, ¿qué ustedes dicen de eso? Porque la gente subestima mucho al otro, señor, eso es malo. Déjense de estar subestimando a la persona. Cada cual tiene que ser conforme con lo que Dios le da. Mire, esto lo compré yo en Dollar Tree. Que ya no dediqué a Dollar Tree. Ahora sabrá Dios
No sé todavía. Me voy a ir del otro lado, estoy sudadita. Ajá, ya agarré. Bueno, les sigo llevando el videito. Bendiciones. Entonces, ya para no cansarlo mucho, aquí está. Ya yo limpié. Ya yo limpié la puerta de cristal. Quité mi espejito, ya le pasé un poquito. Aquí están mis paredes. Miren la pared cómo quedaron. Y le voy a demostrar a esa persona que me dijo que yo a mi baño no le iba a hacer video, porque imagínate, Uchi, ¿cómo tú vas a hacer que ese baño en un programa de televisión de YouTube? Pues yo sí lo voy a sacar y le voy a demostrar que sí puedo, porque no voy a presumir nada, porque aquí no hay nada de presumir. Lo único que puedo presumir es lo limpio que esté mi baño. Mira el baño, no es de que dique, ahí usted puede comer. Que el baño para comer, mi gente, eso yo cubro. Bueno, mi gente, ya acabé de limpiar mi baño con una toallita para poner los pies, que está mi inodorito, florecita, el espejo, y aquí está mi puerta de cristal, que quedó bien limpiecita. Miren la pared, ¿eh? Y esta parte de adentro, esta es la parte del baño donde uno se baña. Este baño es súper pequeño, como pueden observar. Es muy pequeño, pero por lo menos tiene su bañera. Y tiene su bañera, ¿verdad, mi gente? Y donde uno hace sus necesidades. Pero yo también tengo otro baño, que es el que yo más utilizo, que está en el patio. Entonces, hasta aquí este video de hoy. Espero que le guste. Y nada, mi gente, hay que exhibir lo que uno tiene, porque no puedo presumir de lo que no tengo. Muchas bendiciones y gracias por el apoyo, gracias por seguirme. Recuerden seguirse suscribiendo al canal, compartiendo los videos, activando la campanita y dándole like. Muchas, muchas bendiciones.